Ahora estamos con. Te voy a llevar ese del. ¿Quién sigue a Canes? ¿Tú quién eres? Nigel, Nigel Bumble. ¿Por qué nos estaba siguiendo? Quería unirme a su banda. ¡Ah, por Dios! ¡Ya saben quiénes somos! Muy bien, amigo. Puedo usarte para organizar un poco el tren. ¿Se allá? Esto fue muy rápido. Por cierto, mi canal de Twitch tiene un seguidor. Cero resalta el color de tus ojos. Nadie lo hizo de nuevo. Nigel salió anoche a beber con la banda. Se toparon con unos templarios y acabaron matando a uno. Pero Nigel... ¿Qué le pasa al morro, la verdad? La gente de hoy en... Los morros de hoy en día. Ah, que el morro iba todo borracho. Y mataron a un templario. Y lo agarraron. Nigel. ¿Dónde está Nigel? Aquí está Nigel. Thank you.
Esto no va a acabar bien para ti. Confiesa ya y ahórranos problemas a todos. Yo no hice nada. Lo juro. Señorita Ivy, estábamos tan tranquilos bebiendo. Y ahora dicen que maté a alguien. Oh, Nigel. Creo que bebí demasiado y perdí todas mis cosas. Estarán por ahí tiradas. Tenía un cuchillo. ¿Pueden ir a buscarlas antes de que las encuentren los guardias? ¡Oye tú! ¡Silencio! ¡Reduce la velocidad! ¡Oye, no estamos en Epsom! Ah!
Que la ching. Muy bien, encuentren pruebas antes de que llegue el inspector jefe. Disculpe, señorita. No puedes estar aquí. She's acting a bit odd, but still, this is London after all. Do you think she has someone to look after her? Thank you.
cosas que hacer. Quizás la atrape la próxima vez. Por otro lado. Primero debía hacerme policía, si no, no me deja pasar. ¿Capichi?
¿En base a qué pruebas retienen a este hombre? Pues, sargento. Creo que al menos necesitan un cuerpo. No hemos encontrado nada, inspector. Metió la pata como siempre, sargento. Perfecto. Ahora vamos a hacer otra misión de la secuencia. Con Charles Darwin. Ah, perdón, Charles Dickens. Me alegra volver a verlo, señor Dickens. ¿Tiene otra de esas historias del Club de los Fantasmas? La verdad es que sí. El número 50 de Berkeley Square. 4 pisos de altura y una advertencia. Tengan cuidado dentro. Han pasado cosas muy extrañas en este hogar. El primer caso conocido fue el del fantasma de una niña pequeña que fue asesinada por un criado. Se aparecía en las ventanas del ático, llorando y moviendo las manitas con gran desesperación. Estoy expectante. Vamos, la casa nos espera. No tendrá miedo, ¿verdad? Vamos, la casa nos espera. Según otra leyenda, en el ático habita el espectro de una joven que, por lo visto, saltó de una ventana del último piso para huir de su violento tío. Hay quien dice haber visto a su fantasma colgado de la cornisa al tiempo que gritaba. Un tal James Jasper fue propietario de esta casa, pero no por mucho tiempo. Dirigía un coro y era adicto al opio. Su sobrino Edward era el prometido de una de las alumnas de Jasper, la bella y dulce. Sin embargo, Edward desapareció en extrañas circunstancias y poco después lo hizo Jasper. Tal vez el dolor hizo que se lanzara a los brazos de su narcótica amante. Buena chica. ¿Vamos? Aunque la casa está inhabitada, hay ventanas. Aunque escalofriante, es sencillo producir este fenómeno con tubos neumáticos y válvulas. Dicen que en el ático había un joven enjaulado cuya única conexión con el mundo exterior era a través de un pequeño agujero en la puerta. Acabó enloqueciendo por culpa del aislamiento. Todas las leyendas mencionan la misma habitación.
sido el aire. Solo eso. Dios mío, quizá es mejor que yo me quede aquí mientras investiga de dónde vienen esas piezas, que no son nada inquietantes. Cobarde. ¿De dónde viene? Tierno. Dime, ¿qué hacían en esa casa? ¿Qué te importa? Dímelo ya. Está bien, estábamos buscando el tesoro. Encontramos la llave del pasaje secreto. ¿Qué pasaje secreto? Sí, en el número 50 hay un pasadizo secreto. Toma la llave y déjame. Uy. Mugre niño con carácter de niña. Cobarde gallina. Encontré una cerradura, pero no tengo la llave. Aquí está. Hay que ver qué es lo que tenemos. Otras dos pistas. Ah, así es como funciona. Oh, impresionante. ¡Váyanse de mi casa! ¡Atrás, Charles! ¡Ajá! ¡Lo hice en mi mente! ¡Y lo hice una y otra vez! ¡En esta habitación! ¡No sirvió de nada! No había nadie que sintiera por Rosa un amor como el mío. Ándale, Rosa. Debería haber bastado con eso para mantener alejado a mi querido sobrino. ¡Mi pobre Ed! Perdóname. Bueno, aparte de la madrina que les puse, vamos a robarlo. Pero Dickens, como siempre, huyó. No manches, Dickens es un cobarde. En fin, la leyenda no era tal. No había fantasmas en Berkeley Square. Solo un hombre atormentado al que la locura y los narcóticos convirtieron en asesino. Creo que podría ser la trama de una buena novela. No sé si podré escribir alguna más. Wey, ¿y se fue el que estaba viendo? No, no, que era mi sueño, se fue el desgraciado.
chica. Parece que hay una misión. Hay un logo, un trofeo. Lo tienes que robarle a un policía a su carro. Porque son como 20 carros. ¡Oh! ¡Tiene un fantasma! Campaña infernal. En la ciudad. En Londres los robos no son fenómenos sobrenaturales. Al principio parecían simples robos, pero todos los autores aseguran que actuaron bajo los efectos de una especie de poder sobrenatural. Sé que los criminales son capaces de inventarse cualquier historia con tal de no ir a prisión, pero todos los ladrones alegan la misma defensa y dicen que estaban poseídos por un demonio. ¿Podría investigar este asunto? Uno de los ladrones detenidos está entre rejas en este momento. Vaya a verlo. Quizás sea la mejor manera de iniciar sus pesquisas.
Let's go, Poli, let's go. Vamos a dar una vuelta. Super hardcore policía. Y es más hardcore todavía que yo mate a un policía dentro de la comisaría. ¿Qué hizo ese hombre? Robar en la casa de empeños. Un demonio me obligó a hacerlo. Lo más raro es que apenas lo recuerdo. No había robado nada en toda mi vida. Supongamos que te creo. Dime quién te obligó a hacerlo. Lo único que recuerdo es un reloj de plata balanceándose. Alguien o algo me sujetaba. Una presencia oscura que susurraba. Solo podía ver sus ojos. Un demonio. Tendré que verificar esto en la casa de empeños. Spider-Man, Spider-Man, tú te meces, Spider-Man, me cuentas chistes, Spider-Man. Me gustó este carro para agarrar. Jaja. Y es bien lento. ¿Puedes decir algo sobre el robo?
No hay mucho que contar. La mayoría de los artículos eran del mismo vendedor, Enzio Capelli, un famoso artista y mago italiano. Hace unas semanas tuvo que empeñar objetos de su familia para pagar deudas. Tengo la dirección de la última persona que compró algo suyo. Un bonito collar de perlas. ¿Le sirve de algo? ¡Otra vez no! ¡Deténganla! ¡Deténganla! ¡Detengan a esa ladrona! ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando? Acabas de robar en una casa de empeños. Es todo muy confuso. Recuerdo ver algo plateado cerca de mi cara. Luego oí el ruido de una especie de campana y nada más hasta que usted me habló. La única pista que tengo es el comprador. Mira, ¿ese cuánto baila, viste? ¿Ese que se cuánto baila? Las dos veces he hecho lo mismo, policía. Sí. Ahí en los torres. Quizás este tipo me lleve hasta el demonio. Huh?
Si me obligas a ir hasta allá, Lola, me tienes miedo. Es verdad. La chin. Adelante. Enzio Capelli, supongo. Así que es usted el responsable del robo de sus propias joyas. Me parece que se ha equivocado. ¿No es así, joven? Sí, me equivoqué. Un momento. Se equivocó y en este momento siente mucho, mucho sueño. ¿Verdad? Sí, tengo mucho, mucho sueño. Y ahora va usted a hacer un trabajo. Cielo santo, no puedo creer. ¿Qué está pasando? ¿Dónde estoy? Está en el calabozo por robar. Qué interesante. No recuerdo ni un detalle. Vayámonos de aquí. Moví algunos hilos y como perdió la memoria, va a quedar libre sin cargos. ¿Es libre, gallinita? Que aquí todos son magos. Me vale. Pero dile cómo se trató. Como seas mejor me dices. Como seas mejor me dices. No, es mío. Pero, no puedo comer hasta que lo acabe. Y tardas años en acabarlo. Ya cállate. No, no quiero callarme.